Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la UCSG, el canal de televisión Cato Media. Hoy vamos a hablar de otro tema que me encanta, yo estoy segura que a usted también, porque son nuestros adultos mayores. ¿Se acuerda de su abuelita, su abuelito, su tía anciana, su tío anciano, un ser querido anciano de su familia, o puede ser un vecino, o alguien que usted estime mucho, un compañero de algún grupo espiritual, algún grupo de trabajo? Bueno, esos adultos mayores son realmente personas encantadoras, o también pueden ser personas que están sufriendo o que están debatiéndose entre la vida y la muerte inclusive. Y por ese motivo, a veces la atención, el cariño o el buen trato de nosotros, los familiares o los amigos, puede ser muy determinante para la calidad de vida de estas personas. Hoy vamos a tener como invitada a la magíster Paola Mejía. Ella es directora del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre, el que queda cerca del Albán Borja. No sé si ustedes lo conocen. Yo trabajé ahí un año cuando me gradué de la Universidad Católica y también hice mis prácticas. Fue una experiencia muy linda, así que me siento muy feliz de tener aquí a Paola. Paola, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Karina. Un gusto estar aquí, un placer en tu casa y en esta, la casa de la UCSG Televisión. Paola, este tema de los adultos mayores, yo creo que es un tema que necesita mucho énfasis, porque a veces la familia, cuando ya los adultos van creciendo, se vuelve para ellos como una carga, porque se enferman, necesitan mucha atención, y se vuelven esos niños que necesitan nuestro cuidado, nuestro cariño, inclusive a veces hasta darles de comer. ¿Qué tú nos recomiendas o qué le recomiendas, por ejemplo, a estas familias que ya están en ese camino a ser adultos mayores? ¿Cómo irse cuidando y tener una buena vida? Querida Karina, mira, hay muchos edadismos frente al tema de la adultez mayor y del envejecimiento. Si lo pensamos un minuto, nosotros envejecemos desde que nacemos. Hoy yo soy un día más vieja que el día de ayer. Todos, día a día y el día que pasa, envejecemos. Entonces, lo primero es saber que el envejecimiento es un proceso connatural al desarrollo del ser humano y que en esa medida yo no puedo dejar de prepararme para la adultez mayor cuando ella llegue, sino que en el día a día, en familia, en mis actividades cotidianas, yo tengo que empezar a prepararme para una vejez activa, para una vejez en condiciones de calidad de vida dignas. Así que el tema de la adultez mayor, si bien es una etapa de la vida en el cual, según la Organización Mundial de la Salud, empieza a los 65 años o cuando cumplimos los 65 años, prepararnos para esa etapa maravillosa de la vida es un asunto que en familia nos tenemos que ocupar en el día a día. Las familias tienen la enorme ventaja, tienen el tesoro más grande cuando tenemos dentro de ellas un adulto mayor. Esa persona significativa, esa persona con sapiencia, esa persona que tiene la experiencia de haber vivido y que en la familia cumple un papel fundamental. Yo creo que en el día a día nosotros tenemos que trabajar por fortalecer esas relaciones intergeneracionales, valorando el adulto mayor, aprovechando toda la sapiencia, aprovechando toda su cultura, aprovechando todo su amor, toda su espiritualidad, que está siempre al servicio de las dinámicas familiares. Muy bien, Paola. Hay algo que me encantó lo que está diciendo Paola, de esto de aprovechar estar con nuestros adultos mayores. Realmente tener a un adulto mayor en la casa es aprovechar esa sapiencia, esa sabiduría que ellos tienen. Y qué bonito poderlo ver de esa manera, ¿no? Ver al abuelito que está en la casa esperándonos, o a la abuelita, que a veces tienen tantos detalles con los hijos, que la comidita, que el postrecito, que están pendientes de que si comió o no comió, de arreglar algo, de reparar algo. Y toda esa belleza a veces no la valoran la familia, sino que más bien se olvidan de este adulto mayor, y como ya no produce, de pronto no trae el dinero a la casa o no está con esas capacidades plenas para ayudar en la casa en alguna tarea específica, se lo va como haciendo a un lado.
Sí, desafortunadamente, Karina, no vemos que las personas mayores son ese vínculo afectivo de la familia. Ellos nos vinculan entre generaciones. Es esa posibilidad de estar conectados con los hijos, con los nietos, con los tíos, con la familia nuclear, pero también con la familia extensa. Así Para es. mí, el adulto mayor es ese eje central que puede conectar generaciones y que en esa conexión de generaciones genera muchísimas acciones positivas y muchísimos procesos de comunicación interna, de dinámica interna, de solución de problemas en familia que a veces no valoramos. Así es. Cuando hay una fiesta en las familias, cuando hay una reunión en las familias y hay un adulto mayor, está el abuelito o la abuelita, la familia va, se lleven bien o no se lleven bien, porque ahí está el abuelito o ahí está la abuelita y esa persona se convierte en ese imán de atracción a todos ellos que forman parte de esa familia, se lleven bien o no se lleven bien. Y cuando ese abuelito se muere o esa abuelita se muere, uno se Vienen da muchas cuenta rupturas. que comienzan las rupturas. Entonces la familia que no se llevaba bien dice, ¿ya para qué ir? Si ya no está mi mamá o ya no está mi papá. Y miren, miren esto que lo estamos explicando de una forma tan sencilla. Es una realidad. Por eso ellos son tan valiosos, son tan importantes. Ahora que usted está viendo este programa y que tenemos aquí a Paola, le vamos a pedir unas recomendaciones. ¿Qué hacer, Paola, para cuando esos padres que se convirtieron en adultos mayores, tienen a sus hijos que también son padres y que sienten rechazo a ese padre anciano? ¿Qué podríamos decir, qué podríamos recomendar para que se pueda sanar esa situación? Sí, ahí digamos que en el proceso de la consolidación y del paso del ciclo de vida familiar, algunas marcas, por llamarlas de alguna manera, algunas heridas, Heridas. por llamarlas de alguna manera, algunas situaciones no sanadas que terminan lesionando primero a la persona, a quien lo siente, y lesionando la dinámica familiar y condenando a las siguientes generaciones a reproducir estos sentimientos y estas sensaciones que lo único que producen en el alma es enfermedad. Yo lo que creo es que lo primero que yo tengo que hacer es pensar y hablar en primera persona. ¿Yo qué puedo hacer? No siempre estar esperando lo que los otros pueden hacer o lo que el otro debe de hacer. Es muy fácil yo entregar la responsabilidad al otro y no asumir mi propia responsabilidad. Creo que en la medida en que uno va envejeciendo o en la medida en que uno tiene el regalo de vida de poder estar rodeada de personas tan maravillosas como son las personas mayores, va encontrando el valor de las simples cosas. Y la cosa más simple en la dinámica familiar es poder tener una armonía, poder tener un equilibrio, poder expresar los sentimientos y sobre todo poder olvidar y sanar todo lo que en esas relaciones y en esos conflictos que en toda familia tenemos se presentan. Entonces yo, mi primera recomendación es asumamos la responsabilidad en primera persona de tener un ambiente familiar y una dinámica familiar armónica, para que tanto nuestros adultos mayores, como nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tíos, tengan un espacio ecológico positivo de mucha potenciación del ser humano, pero también de mucha energía positiva. Yo creo que la vida es tan corta y cuando uno va envejeciendo se va dando cuenta de que se le está acabando en el reloj de mi niñez el tiempo y que yo tengo que empezar a vivir y a vivir plenamente y sobre todo a ser feliz. Así es, me ha encantado todo esto que ha dicho Paola. Recuerden que cuando nosotros no podemos tener una buena relación con nuestros adultos mayores porque hay algún tipo de resentimiento, dolor, agobio o herida que se haya formado, si no lo sanamos, si no lo perdonamos, quizás nuestros hijos repliquen esa situación y tengamos que experimentar esa situación para poderla vivir con nuestros propios zapatos y poder entender con el dolor que lo mejor es perdonar y olvidar para poder continuar hacia adelante y ser felices. Los hijos aprenden de nuestros ejemplos. Como tratamos a nuestros adultos mayores, ellos también nos van a tratar. Con esto nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Adelante, producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con la magíster Paola.
Mejía. Ella es directora del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre, que queda en el Albán Borja. Estamos hablando sobre la importancia de nuestros adultos mayores. Hemos visto en el primer bloque la importancia también de que la familia sane esas heridas, dolores con el adulto mayor, se sientan felices de poder vivir con ellos, los puedan también ayudar a acoger y experimentar toda esa sabiduría y todo ese vínculo que ellos nos dan con las diferentes generaciones que hay en nuestra familia. Y recordar que cuando hay un adulto mayor, un abuelito, una abuelita, siempre esa es la buena oportunidad para que la familia esté unida, o a las buenas o a las malas, siempre vamos a estar unidos porque ellos están todavía con vida. Paola, hay cierta a veces empatía y a veces también apatía con los adultos mayores. Y la familia no los valora por la carga que representan. Por ejemplo, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Llega un momento que ellos ya realmente no pueden hacer sus propias actividades, no pueden cuidarse por sí solos, inclusive no pueden ni comer ni bañarse. Y la familia no sabe cómo manejar estas emociones que se presentan, no saben cómo manejar de pronto hasta la frustración inclusive. ¿Qué recomendación, bajo la experiencia que ustedes tienen en el gerontológico, qué recomendación le podemos dar a la familia? ¿Cómo los podemos ayudar? Mira, Karina, yo creo que en el tema de adultos mayores tendríamos que hacer una diferencia entre la tercera edad y la cuarta edad. La tercera edad somos adultos mayores autovalentes. Eso significa que nos valemos por nosotros mismos y que la atención que yo recibo a nivel institucional es una atención gerontológica, y que los cuidados que yo recibo son mucho menos a los requeridos cuando ya estoy en una cuarta edad y ya no soy autovalente. Ya dependo de otros para todos mis procesos vitales, y ya la atención institucional y la ayuda institucional que requiere la persona mayor ya no es gerontológica, sino geriátrica. Y en esa diferencia hay cosas muy bonitas que tienen que ver con el cuidado, con el autocuidado, con el cuidado del otro, pero también con los sistemas de cuidado a nivel familiar y a nivel comunitario. Yo digamos que expreso el poder volver a la historia, el poder situarme en mi infancia. Todos los seres humanos necesitamos cuidado desde que nacemos. Cuando pensamos que solamente son nuestros adultos mayores los que hay que cuidar, estamos olvidando nuestra propia historia. Cuando nacemos nos cuidan, en familia nos cuidamos, nosotros cuidamos a nuestros hijos, nuestra pareja tiene responsabilidad de cuidado hacia mí y yo de cuidado hacia ella. Es con natural que los seres humanos nos tengamos que cuidar, y en ese sentido hay que quitarle un peso psicológico y hay que quitar ese estigma, ese edadismo de que solamente las personas mayores son las que requieren cuidado, y en ese sentido esas personas son una carga para la familia. Y si nos ubicamos nosotros que tengamos en casa un adulto mayor de tercera edad, o sea, totalmente autovalente, realmente tenemos que ser muy justos y saber que son ellos más los que nos cuidan a nosotros. Sí, eso que acaba de decir Paula es tan cierto. Yo conozco a un amigo de la familia, se llama Germán, él tiene 80 y algo de años, es un adulto de la cuarta edad, pero autovalente. Y me encanta cuando habla conmigo, que dice, ay Karina, tengo que hacer el mercado, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de aquí, tengo que hacerlo de allá. Cuida a su esposa que sufrió un accidente, es un rotario maravilloso. Ayer de noche estaba dando una conferencia, maneja los audiovisuales. Entonces tú te das cuenta la maravilla y la hermosura de tener una persona también así en esa cuarta generación que no necesita apoyo geriátrico y que está con todas sus capacidades plenas, todavía sirviendo a la familia, sirviendo a la sociedad, sirviendo al país. Entonces vemos esa hermosura de llegar a una vejez completamente plena, ¿no? Claro, de pronto lo ven con tantas responsabilidades, él se siente con tantas responsabilidades, pero es una persona plena. ¿Cómo podemos ayudar para que las familias que están viendo este programa puedan llegar a tener esa vejez plena? ¿Necesitan comer mejor? ¿Necesitan más cariño? ¿Necesitan más deporte? ¿Dónde está ese kit, esa llave secreta que les va a llevar a tener esa vida plena? Sí.
Sí, bueno, nosotros tenemos que situar que todos los seres humanos somos seres biopsicosociales y que en esa medida hay algunas condiciones biológicas de cuidado que tiene que ver mucho con la prevención de las enfermedades. Y la prevención empieza por una buena alimentación, por una buena nutrición, por un consumo adecuado de agua, por un control en la dieta. A ver, que nos encanta a nosotros los ecuatorianos comer arroz con pasta, por ejemplo, ¿no? Pero entonces son dos carbohidratos que poco nos están Alimentando. favoreciendo y que realmente no es una nutrición adecuada. Y también somos seres psicológicos y en esa medida tenemos que trabajar todos esos padecimientos subjetivos, esas emociones que nos lesionan, esos sentimientos de soledad, de abandono, de tristeza, que lesionan mucho nuestra salud psicológica y nuestra salud mental. Pero en esa medida es que nosotros tenemos que comprender que también la actividad física, la actividad, el caminar, el tomarse un tiempo para ejercitarnos, si bien no tiene que ser necesariamente en un gimnasio, hay muchas terapias a las que los adultos mayores y las personas en familia podemos recurrir. Y también a nivel ocupacional, porque en la tercera edad hay un deterioro cognitivo muy significativo que requiere todo el aprestamiento a la memoria, a la retención, a todo lo que cognitivamente conlleva el poder tener un buen estado neuropsicológico. Así que la recomendación es poder prevenir las enfermedades y para eso tenemos que tener una excelente alimentación, tenemos que tener atención psicológica si es que de pronto dentro de esos padecimientos que yo tengo no logro resolver mis dudas y bueno, también actividad física y también Muy terapia bien. ocupacional. Muy bien, Paola. Creo que ustedes tienen suficientes recomendaciones hasta el momento para que las pongan en práctica. Le estoy hablando en este momento a las personas que tienen más de 65 años y que se han jubilado o que ya no están trabajando o que ya piensan que están viejos y se comienzan a sentar en un sofá, en un mueble, a ver televisión y a ver pasar la vida. Bueno, vamos a ir a otro bloque. En este momento nos vamos a ir a un corte. Vamos a hablar sobre qué pueden hacer ellos, cómo los motivamos para que tomen control de su vida. Nos vamos al corte, ya regresamos. Adelante, producción. Estamos ya en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando de los adultos mayores, cómo motivarlos, cómo ayudarlos, tener esa conciencia de que cuando llega una determinada edad, ¿qué nos espera en la vida? ¿Qué vamos a hacer? Y también tener esa conciencia toda la familia que nuestros adultos mayores realmente son personas importantes. A veces no los valoramos cuando están con vida. Ya cuando se mueren es que decimos, ay, mi mamá, mi papá, si yo hubiera hecho tal cosa, papá, perdóname, mamá, perdóname. O bueno, tantos dramas familiares que se presentan justo a la hora que se muere ese adulto mayor. ¿Por qué no aprovechar cuando están con vida y comenzar a poner en orden cualquier error, cualquier dolor, cualquier herida que se haya presentado? Y tratarlos de aprovechar. Mis padres ya murieron y me acuerdo de mi mami, que era una persona tan abnegada, le encantaba hacer dulces, le encantaba cocinar tanto, era alguien tan maravillosa. Y claro, pensábamos que le íbamos a tener siempre hasta que falleció. Y cada año que celebramos su cumpleaños nos entristece. ¿Por qué? Porque recordamos todo lo que ella hacía para su cumpleaños, todo lo que hacía para el aniversario de bodas. Y también mi papá murió. Y cuando este hombre, mi padre, en cambio era un adulto mayor, autovalente, era alguien fuerte, siempre sano, siempre activo, y él pensaba que nunca se iba a morir, y nosotros tampoco. Entonces, siempre vamos a llegar a esa etapa, siempre vamos a llegar a ese momento, y yo le pregunto a usted, ¿cómo quiere llegar? Como una persona que se pueda sostener por sí misma, que esté feliz, esté activo, esté activa, con ganas de vivir hasta el último momento, hasta el último aliento de su vida, o ya se está apagando. Entonces tenemos a Paola Mejía. Le vamos a preguntar a Paola, ¿qué pueden hacer los adultos mayores que ya empiezan a tener esos 65, 66, 67 años para que se sientan motivados a sentir que están en otra etapa de su vida y que la tienen que vivir plenamente? Mira, además, Karina, que durante todas las etapas previas a la adultez mayor, uno siempre tiene la necesidad de mayor tiempo. Lo que la sociedad contemporánea hoy padece es de no tener tiempo.
Y cuando uno llega a los 65 años y se jubila y está en otra etapa productiva, porque continuamos siendo productivos, pero estamos en otra etapa productiva, tenemos la ventaja del tiempo. Tiempo para disfrutar, tiempo para pasar en familia, tiempo para nuestros hobbies, tiempo para aprender la guitarra que siempre quise tocar, tiempo para aprender a pintar que siempre quise pintar, pero que por las obligaciones laborales nunca me regalé ese tiempo para mí. En ese sentido, yo creo que los y las adultas mayores tienen que capitalizar esa oportunidad que les da la vida de usar el tiempo para ser felices, usar el tiempo para pensar en ellos. Ya no está llevar al niño al colegio, ya no está ir a la reunión de padres de familia, ya no está corre para la oficina que tienes la reunión, ya estás tú sentado con un nuevo proyecto de vida en el cual yo las y los invito a que descubran todo su potencial. En el centro gerontológico tenemos muchas terapias y entre ellas tenemos unas terapias que las llamamos talleres complementarios, en donde nuestros adultos mayores hacen tai chi, yoga, hidroterapia, bailoterapia, una infinidad de terapias en donde aprenden a hacer cosas. Y es maravilloso cuando se acercan a mí y me dicen: mira el cuadro que hice, Paola, tan divino, y yo nunca había cogido un pincel. O sea, ahí yo creo que lo que nosotros y ustedes que me están viendo en casa es crear un nuevo proyecto de vida en el cual el centro de la vida sean ustedes. Así es. Me encanta eso también que dijiste, cuando ya estás de adulto mayor, estás en la casa con todo ese tiempo, a veces las personas se duermen en ese tiempo viendo la televisión. Digo se duermen no tangiblemente, sino que se les pasa la vida sentados viendo la televisión, viviendo la vida de otras personas que están en esa caja que se llama televisión. Cuando usted puede empezar a recrear su vida como la quiso vivir, y aprovechar ese tiempo que tiene disponible. Qué bonito verlo desde esa manera. Qué bonito para usted que está viendo este programa y de pronto se está quejando de sus males. Está llena de miedo, llena de temor, llena de angustia. Cuando realmente puede hacer en este momento de su vida un pedacito de cielo, recreándola. Ahí creo que necesitan quizás un poquito de motivación, ¿no? Sí, Karina. Yo creo que la mejor motivación que uno tiene es saber que hay nuevas iniciativas, que hay nuevas cosas que puede hacer, que el límite es el cielo y que mientras que estemos aquí compartiendo en familia, yo puedo utilizar mi tiempo haciendo otras cosas. Mi recomendación sería crear nuevas rutinas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo dejo la rutina de hora de salir para la oficina, llegar a la oficina, llegar a hacer la cena, ta, 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 se me acaba esa rutina, yo me siento como sin programa, ¿sí? Entonces realmente la posibilidad de crear una rutina, bueno, me levanto, hago el desayuno, salgo a caminar, tengo reuniones con mis grupos de amigas o hago uso de un servicio público municipal gratuito como es el Centro Gerontológico Municipal, que es un centro cuya finalidad es retardar las secuelas del envejecimiento y generar procesos de envejecimiento activo. Qué bueno que todos estos servicios sean gratuitos. Y eso de hacer un horario, una actividad, tómalo en serio, porque a veces las personas tienen en su cabeza tantas ideas, tantas motivaciones y dicen, voy a hacer tal cosa. Llega la noche y no lo hizo. Llega el día siguiente y tampoco lo hizo. Y perdió el tiempo vanamente. Si usted coge un cuaderno en este momento y hace su pequeña lista de esas actividades que quiere hacer, estoy segura que ya por ahí tiene un inicio que lo va a hacer realidad. Así que sienta que la vida es plena, sienta que la vida es bella, pero poniendo usted de su parte. Usted mismo automotívese y logre hacer todo aquello que no pudo. Paola, yo te quiero agradecer, ha sido un lindo programa, me ha encantado todo lo que has dicho. Espero que la familia lo tome, lo absorba y lo comience a poner en práctica. Si nuestra única misión en la vida es ser felices y el único tiempo posible es el aquí y el ahora, yo sí quiero hacer algo mañana, yo no sé si mañana estoy con vida. Y el tema de la vejez no solamente es para las personas mayores, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier etapa, podemos apagarnos e irnos.
el tema de la muerte está en el día a día y bueno, el único tiempo posible para ser feliz es ahora. Así es, muy bien, así que el tiempo para ser feliz es ahora, nos quedamos con esa frase de Paola y para todos ustedes que son adultos mayores les mando un fuerte abrazo, traten de ser felices, traten de disfrutar de la familia, traten de orar y de rezar a Dios porque también ese es un tiempo tan valioso que tienen ahora para poder dedicar a esa vida espiritual que es tan necesaria porque la oración es el alimento del alma. Si no alimentó bien su cuerpo, pues alimente bien su alma y entréguese a Dios para que cuando tenga que hacer su transición, Dios la reciba con esos brazos abiertos y usted esté completamente feliz porque hizo un excelente trabajo para usted y su familia. Me despido con esto. Gracias, Paola. Que Dios te bendiga. Gracias, Karina. Y con ustedes nos vemos mañana. Soy Karina de Cuquelón, soy terapeuta familiar. Recuerde, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Hasta mañana.